estamos en el programa Palabra de Mujer de la Universidad de Costa Rica con la invitada internacional, la doctora Rita Laura Segato, este, que ha trabajado el tema de la violencia contra las mujeres de una manera este, muy sistemática y creo yo también de una manera muy interesante y provocadora. Rita, vos hablas eh, de alguna manera que hay unas, eh, un, un aumento sistemático en la violencia contra las mujeres, pero también formas nuevas de crueldad y ensañamiento en los cuerpos de las mujeres. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entender... Esta situación en este momento, después de dos siglos de luchas feministas, de movimientos de liberación de las mujeres que han eh, producido cambios profundos a nivel institucional, pero también a nivel de la vida cotidiana, son movimientos sociales, este, implican también pensamiento académico, implican también cambios legales, etc. ¿Cómo entender este recrudecimiento en estos momentos? Este? Claro, eh, bueno, hay varias, varias hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de la restauración de la venganza masculina uh -huh. que no es mm, existe eh, la, ese revide, digamos ese, esa respuesta eh, de la masculinidad pero no es yo no es eh, la hipótesis o la explicación que yo utilizo más que que me parece más interesante uh -huh. eh, sí naturalmente la, la, automáticamente el hombre emasculado por el, la ascensión de la mujer eh, parte para recuperar su masculinidad mediante eh, la tributación, lo que yo llamo en mi libro las estructuras elementales de la violencia, la extracción de un, de un tributo uh -huh. eh, que viene de la posición femenina a la masculina y que construye la posición masculina. Uh -huh. Entonces esto estaría eh, sería la, la restauración de la masculinidad mediante la victimización de la mujer. Uh -huh. Eso es un lado, pero o, el otro lado también muy importante. Uh -huh. Eh, eh, dos lados más a los que me voy a referir es que eh, no se puede getificar los temas de género. O sea, los temas de género, uno de los problemas que yo veo, los errores de algunos feminismos, es considerar el tema de género como un problema entre hombres y mujeres. O Ajá. sea, es un problema solamente de género. Y, y yo mm, creo que eh, ha sido muy limitado el análisis, eh, cuándo se getifica, cuándo se... Es, eh, se cierra de esa forma en sus actores eh, centrales, pero que a su vez están influidos, están bajo la presión de una época, de la sociedad, de la economía, de la política, de la época histórica uh -huh, en que uh -huh. nos encontramos. Entonces yo creo que es importantísimo situar eh, la violencia, todas las violencias y la violencia de género también, en la fase histórica y ver cómo se expresa el poder, porque la relación de género es primeramente un lenguaje de poder. es una relación de poder. Uh -huh. que, como decíamos ayer en la clase, uh -huh. eh, eh, es muy difícil para los juristas, eh, los jueces, cuando dan sentencia, los operadores del derecho, eh, trabajar con esa dimensión del género, que es una relación de poder, que no es una relación entre individuos iguales. Uh -huh. porque, digamos, los abogados, todos los formados en derecho, aprenden que estamos en una sociedad de ciudadanos. Eh, de una sociedad de contrato donde todas las personas tienen igual libertad, igual poder, igual eh, 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 están en una posición de igualdad una con respecto a las otras. Claro. Y entonces, cuando van a juzgar los crímenes de género, no pueden situarlos donde realmente deben ser situados, que es en una escena de poder. Y que es una escena de poder no solamente de esas dos personas que están, o no a veces no son solamente dos personas, es una pandilla y ajá, una mujer, o una pandilla y más de una mujer. O sea, pero ese, esas, esas dos posiciones en la vida, ajá, que ajá. son las posiciones masculina y femenina, y eh, consideran que es un, una relación entre personas y no perciben que es una relación, una estructura relacional de poderes diferenciales, de as asimétrica, que se expresa ahí. Ajá, Entonces, ajá. Eh, por eso es tan difícil obtener una buena sentencia. Y casi nadie nunca de nuestro movimiento, de movimiento feminista, sale contento después de una sentencia por violencia de género, porque eh, la justicia no, es, no consigue pensar en términos de relación de poder. Pero esa relación de poder es afectada por la economía, es afectada por la fase política, en fin, por la fase histórica con todos sus elementos. Por eso es insuficiente un análisis de la violencia de género que no está colocada en ese contexto histórico. Entonces, Ajá. es la otra razón. Hay un incremento porque eh, este momento histórico, yo le llamo la fase apocalíptica del de capital, Entonces, es un mundo de dueños, eh, uh -huh. y en la relación de género, eh, el poder se expresa actualmente como dueñidad. Uh -huh. O sea, potencia es dueñidad, es señorío sobre un cuerpo. Uh -huh. Señorío sobre eh, la presión por ejercer un señorío, porque el señorío, la dueñidad, es la forma que el poder tiene en esta época en que vivimos. ¿Por qué? Porque la concentración económica, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles nunca antes vistos en el mundo, eh, uh -huh. como una refeudalización uh -huh. eh, de, de los territorios con muchísimos menos espacios comunes que había en la Edad Media uh -huh. y que, digamos, aireaban y da un espacio de libertad a los feudos. Hoy tenemos gigantescos feudos corporativos, uh -huh. o sea, personas que por el grado de riqueza que, que tienen, que, que, que administran, eh, tienen poder sobre la vida y sobre la muerte, y ese poder sobre la vida y sobre la muerte que produce una falencia institucional y muestra la, la ficcionalidad del Estado, uh -huh. ¿no? se expresa en la... Es lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, se expresa en la dominación, en la dueñidad sobre el cuerpo femenino. Es como un síntoma de, esa, de, de ese momento de una economía eh, que es una economía de dueños. Uh -huh. Con instituciones más débiles, muy muy débiles, muy muy débiles, porque no pueden, realmente no existe institución que pueda ponerle coto, que puede ponerle límite ¿no? a, ese, a, ese, a esos niveles de riqueza. Claro. a esos niveles de concentración. Uh -huh. Vos decís que, que no se debería hablar tanto de desigualdad, aunque también por supuesto es un concepto... No, sí, no pero que, no. que este concepto de dueñidad a, aporta, digamos, para entender un poco esta, este extremo de poder que se está ejerciendo. Claro, porque es insuficiente hoy hablar de desigualdad. Ya es una desigualdad de tal magnitud. O sea, la el, el pequeño grupo de ricos tiene una... Una, una riqueza tan grande uh -huh. que en realidad eh, más que desiguales son dueños, uh -huh. son dueños de la vida y de la muerte. Entonces uh -huh. creo que estamos en, en otra fase histórica, en otra fase del capital, eh, donde la, eh, esa dueñidad, como dije, se expresa. Uh -huh. ¿sí? en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes, desobedientes claro. con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato patriarcal. Claro. La dueñidad es la forma extrema sí, del patriarcado. Claro, ya no solamente de las mujeres, sino también de los jóvenes, de los niños, de los grupos sexualmente diversos, bueno, sí, de los indígenas, de todas indígenas, las desobediencias, inclusive la desobediencia racial, que es sentida como un desacato. ¿no? Todo lo que amenaza, todo lo que se... Todo lo que diverge ¿no? del modelo ¿no? de, eh, de del ese sujeto dueño. Eh. Sí. Ese bueno, sujeto dueño. Este, vamos a ir a la, a la pausa y luego volvemos. Muchas gracias. Este, Rita, estamos hablando un poco de esta contradicción ¿verdad? entre el aumento en la, en la violencia contra las mujeres y las formas de crueldad y este, eh, las nuevas formas también de liberación de las mujeres, que, que, esa contradicción que no podemos entender. ¿Qué otro elemento, este, claro, crees vos que nos es importante? Estamos con, uno en, nos el con uno en el tintero. Sí. No, pues, también está la inaudibilidad de la queja femenina por parte del Estado. O sea, uh -huh. y eso lo vemos y lo constatamos siempre, constantemente. O sea, en la voz de la mujer eh, eh, no se escucha en el Estado porque ella se expresa. Eh, eh, su corporalidad, su entonación, hasta su, su registro agudo eh, al hablar eh, eh, encuentran un límite, o sea, encuentran una resistencia, una inconmensurabilidad con los discursos estatales. Entonces, las mujeres que hablamos, que damos clase o que trabajamos en el campo público, en general tenemos que hacer un enorme esfuerzo que ni percibimos más de travestitismo. Uh -huh. ¿Cómo se presenta uno en el campo en, la, en, en, el, en el espacio público y en, en, en las oficinas del Estado. Uh -huh. El hombre no, no tiene que hacer, es muy no tiene que hacer ese ejercicio de travestitismo, porque el Estado tiene, es, es parte de la historia del patriarcado. Ajá. Como he dicho en mis últimos textos, y ya ni tan últimos, tiene el ADN patriarcal el Estado. La genealogía del Estado es el espacio político de los hombres en el ámbito precolonial, tribal. Que se transforma en una esfera pública, uh -huh. pero que tiene todas las reglas, todos los protocolos de la vida masculina, de distanciamiento, de, en fin, una forma una, una, una forma de parlamentar, uh -huh. una forma de la presentación de sí misma, una ritualidad que no viene de la historia de los rituales de las mujeres. Claro. Ahí son dos historias, hombres y mujeres somos dos historias historia. que se entrelazan, que conversan, pero son, tenemos historias diferentes. Entonces, eh, el, cuando la mujer, he, he revisado ahora recientemente 26 casos de violencia, eh, de mujeres que sufrieron violencia en cinco países diferentes, uh -huh. para una organización vasca que se uh -huh. llama Mugaric Gabe, y ahí, ve, en todos los casos, inclusive los europeos, no. y también los casos nuestros latinoamericanos, eh, vos ves que la mujer va. A la, al mostrador estatal, uh -huh. le habla y, y no, no, hay una no hay un receptor del otro, no consigue el otro lado, el, 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 el empleado público, el agente estatal, el mecanógrafo, el que, la, el, el que va a anotar su queja, no consigue captar, no consigue creerle lo que está diciendo, uh -huh. no, no le entiende su experiencia y, y su voz no tiene crédito, pero tiene que ver con la figura femenina, Ajá. tiene que ver con el aspecto, la voz y la figura que tenemos las mujeres. O sea, que es, no, no, no obtiene autom automáticamente credibilidad, audibilidad. Porque eso un lugar, lugar de otredad de alguna manera para el Estado. ¿Qué? Un lugar de otredad para el Estado. Claro, es un lugar de otredad porque realmente son, son modalidades de existencia inconmensurables. Uh -huh. claro. No es que un hombre no pueda tener una modalidad femenina de existencia. Puede. Uh -huh. Así como hay mujeres que obtienen o que tienen una modalidad masculina de existencia pero digamos como icono de la, de la posición femenina la mujer con su cuerpo con su voz con su entonación con su manera de hablar con su forma de haber sido criada etcétera se expresa de una manera que el estado no es receptor posible para, para su queja Luego, uh -huh. en esas historias que estoy leyendo lo he constatado permanentemente del lado europeo y del lado uh -huh. latinoamericano entonces, eso hace con que las leyes hayan sido un poco inocuas, uh -huh. porque lo que debemos eh, modificar es la relación entre esfera pública y minorías, entre uh -huh. Estado y minorías. Claro. Es la minorización de nuestro tema, así como de otros muchos temas, pero eh, eh, como muy importante en esa estructura de dominación, la minorización del tema de las mujeres. Hasta claro. que no se modifique esa relación de temas centrales, de un sujeto universal. Uh -huh. y temas de minorías, hasta que no se modifique la minorización del tema de las mujeres, que no se resuelve con la, tra con la transversalización, uh -huh. porque la tra transversalización es un eufemismo para decir es un tema de minorías, uh -huh. hasta que esa estructura binaria ¿no? uh -huh. de la gestión no se transforme por más leyes que nosotras consigamos pasar en los Congresos nacionales en los parlamentos, no vamos a obtener un verdadero impacto para protegernos. La modernidad y el Estado no han mostrado en momento alguno su capacidad para defender la vida de las mujeres. Quería preguntarte, eh, bueno, ¿cuál es el papel de los hombres en este momento, digamos, claro. frente a las luchas de las mujeres, este, los nuevos derechos que tenemos las mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos el papel de los hombres en este contexto? Bueno, eh, claro, es, una, es un debate muy fuerte dentro del feminismo hoy si los hombres deben participar de los congresos, de los eventos de mujeres, si los hombres deben particip participar en las marchas, uh -huh. si los hombres se pueden decir feministas o no. Y yo creo que es un falso debate, es uh -huh. un falso debate, y, y, y no lo veo eso dicho en muchas partes. Uh -huh. eh, por eso me parece importante decirlo aquí, enfatizarlo aquí, que es un falso debate. ¿Por qué? Porque el mandato de masculinidad, uh -huh. que es el mandato de potencia, que se transforma en un... que es también un mandato de crueldad. Uh -huh. Porque un mandato de potencia es un mandato de dominación y un mandato de dominación es un mandato de crueldad. Uh -huh. eh, nos afecta a todos, nos afecta a las mujeres y a los hombres. Entonces, los hombres son... En, es algo un poco fuerte y siempre hay una incomodidad muy grande en las plateas femeninas cuando digo esto. Cuando digo esto, la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, no las mujeres. Porque nosotros tenemos otras formas de contentamiento. Aún en las situaciones más hostiles, en las situaciones más eh, difíciles, nosotras las mujeres tenemos formas de vinculación, formas de acompañamiento entre nosotras, formas de solidaridad que son parte de nuestras prácticas históricas como mujeres, que nos permiten encontrar contentamiento, gozo. Y ludicidad, mucho más fácilmente que a los hombres. Uh -huh. Mira, todo, toda la ludicidad de los hombres va, es competitiva. Uh -huh. La nuestra no. Nosotros tenemos más acceso a la risa, a la broma. Pero a la broma no con una víctima eh, uh -huh. eh, expiatoria, no como la, hay muchos tipos de broma. Claro. No una, una broma que necesita una víctima, que necesita un, un, un chivo expiatorio, una víctima sacrificial para poder ser broma. Tenemos uh -huh. otro tipo de bromas. El humor femenino es distinto al humor masculino. Uh -huh. Entonces esas formas eh, 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 hay una envidia muy fuerte por parte de los hombres a la felicidad femenina, al bienestar femenino en cualquier circunstancia. Uh -huh. Entonces hay, yo lo he visto, tengo ejemplos de eso de cómo el hombre puede matar, puede agredir por envidia. Uh -huh. Eh, una pregunta eh, que me parecía interesante. Vos en algún momento dijiste: este, Yo en mi juventud podía hacer cosas que una joven hoy no puede hacer, quizás sí en Europa, pero no en mi continente. Mi hija no puede tener la misma libertad de circulación que yo tuve hace 40 años. Claro. ¿Cómo, enterrar, ¿Cómo explicarse esta terrible ¿Viste? paradoja? Claro, porque nosotros, además de estudiosas, de estadísticas, tenemos que entender que nuestra vida es una investigación, nuestra vida es un testimonio. Entonces, hay cosas que yo he visto a lo largo de mi vida. Hay varias. Una es esa, que te la voy a responder en un minuto. Otra es el hecho de que en una localidad eh, pequeña, comunitaria de los Andes Argentinos, en 50 años yo he visto caer, yo he visto eh, la administración pública estar más presente y he visto caer el prestigio, la autonomía y la autoridad de las mujeres en esa localidad. No las he visto aumentar su... Su, su bienestar, su, su, su autonomía, su eh, autoridad, eh, sino al contrario, he visto en 50 años la caída abrupta de la posición de las mujeres. Y el, el tercer eh, cambio que es curioso es lo que me hablabas antes, el aumento extraordinario cuando empecé uh -huh. a estudiar violencia. Uh -huh. que empecé por una demanda de la policía, del secretario de Seguridad Pública de Brasilia, yo pensé que era algo circunstancial, que había un problema en la ciudad, que teníamos que estudiarlo y resolverlo, iba a alejarme del tema para siempre. Y en mi propia vida, como testigo de una historia, uh -huh. como testigo de sesenta y tantos años, yo te puedo decir que nunca pude abandonarlo, el tema de la violencia, porque solamente aumentó. Solamente eh, eh, se presentó más al ojo público, y so y no solamente porque hubo más denuncias, sino porque hubo más cadáveres, porque hubo más lesiones, porque, hubo porque el, el problema de la violencia no solo continuó presente, sino aumentó en número y en formas de la crueldad. Uh -huh. Entonces, el ter la tercera experiencia de mi vida es esa. De repente me di cuenta que mi hija no puede hacer unos viajes como hacíamos en mi época, en los años 60 y 70, yo fui mochilera, viajé sola, hice dedo, viajé por infinidad de rutas eh, con amigas en alguna oportunidad sola y no existía el miedo, el terror que las mujeres sienten hoy. Entonces, eso lo tenemos que pensar, porque la, la capacidad de circulación, de movimiento de las mujeres se ha restringido en lugar de ampliarse. Quiere decir que estamos apostando todas las fichas al campo del Estado, todas las fichas al campo institucional, pero en realidad la vida está empeorando. O sea, está mejorando si vos tenés un sueldo, o sea, para algunas que tienen un sueldo de público, que están, digamos, empleadas eh, con un sueldo público, ejercen una profesión, algunas que pueden entrar en un campo de su vocación y ejercer una un profesión, o docente, o médica, o, 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 o dentro del mundo del derecho, o política, o en la administración económica, en campos, pero esas son muy pocas mujeres. Y además esas mujeres sufren represalias en su vida, sí. en su vida particular. Porque a medida que esa mujer va ganando eh, eh, posiciones, es muy difícil que su compañero no se resienta y no la castigue. Ahí sí, por ese, por ese, por ese progreso, por ese, por ese éxito. Uh -huh. Eso cualquier mujer que tiene un éxito en cualquier profesión, lo sabe, uh -huh. lo sabe. Eh, entonces eh, eh, lo que bueno. pasa es que tenemos que pensar mejor Cómo, es, cómo hemos hecho el camino hasta acá ¿no? claro. eh, Y aprender de la historia, aprender las, las palizas que la, que la historia sí, sí, nos da está. Bueno, muchas gracias sí, Rita, yo. vamos a la pausa Estábamos hablando un poco del tema del de incremento de la violencia contra las mujeres y de la violencia también entre los hombres. ¿Cómo ves el sufrimiento de los hombres en este, en este contexto? Claro, ahí está. Nos quedamos eh, sí, sí. No, sin terminar la respuesta anterior. Bueno, yo creo que ese sufrimiento masculino tiene que resultar en una politización de los hombres, pero una politización de los hombres que no es para apoyar el problema de las mujeres, sino uh -huh. para apoyarse a sí, a sí mismos, o sea, para eh, librarse de un mandato que los victimiza. Que Ajá. es el mandato de ser más potente, de demostrar su potencia sexual, económica, bélica, política, intelectual, moral. Entonces, si no demuestras tener esa potencia de alguna, en alguno de los campos, de los, uh -huh. eh, es un hombre derrotado. Entonces, eso produce un dolor, una, 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 eso produce, lo, presion, lo presiona y produce una, un dolor muy grande que vuelve al hombre violento entonces Ajá. él tiene que luchar por su propia libertación de ese mandato de masculinidad, de ese mandato de potencia, de ese mandato de crueldad, que genera infelicidad en el agresor. claro. okay. Y... lo he visto porque he trabajado muchos años con agresores en la cárcel. Ajá, claro. y no un poquito, no un, uno, o dos meses, sino mucho tiempo con muchos alumnos. y ese agresor es un ser destruido. Uh -huh. No muy tenemos así. que pensar que el agresor es un ser construido por su agresión. Claro. que Es lo que el mandato de masculinidad le Bien. dice a los hombres y a las mujeres, que se construye agrediendo. Claro. Tenemos que deshacer esa creencia. Esa creencia. Y el mundo sí. va a cambiar. Eso me parece muy importante, realmente. Y una última, a ver si podemos tocar un poquito el tema del de de asesinato de las niñas y jóvenes en Guatemala, en este hogar seguro virgen de la Asunción. Ah, mucho dolor. Este. Prisión, orfanato, albergue, 42 niñas calcinadas, parece que son más. ¿Cómo ves vos, verdad, este, niñas que han sufrido violencia física, sexual, maltrato en las familias, pero también en el mismo albergue de manera brutal? Se escapan, las encierran acá, este, queman un, un, un eh, colchón, colchón y, se, las, se, dejan y no, las dejan encerradas y las dejan morir, ¿verdad? A, a la mayoría, digamos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué podemos entender de, esta, de este nivel de brutalidad, digamos, y de crueldad? Contra, contra niñas y adolescentes. De falta de empatía, ¿no? de falta de, de, de compasión, en el sentido de vivir el dolor con el otro. Que estamos en un mundo que trabaja en la dirección, el, esos poderes, esos dueños. Eh, eh, el resultado de esa dueñedad es un proceso de disminución de la empatía, de disminución de la vincularidad y de disminución de la compasión, o sea, de la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Uh -huh. o sea, la personalidad modal de nuestra época, la que funciona bien, uh -huh. es la, la que tiene una estructura psicopática. Uh -huh. Entonces, eh, eso en general, ahora, esa agresión es una agresión al mundo, esa agresión por medio y a través de esas niñas es una agresión en primer lugar a todas las mujeres, porque todas todas las mujeres en, que conozco, dispersas en una gran cantidad de países, hemos sufrido enormemente por esas muertes. Uh -huh. O sea, causaron un sufrimiento que, va a muy, que llegó a muchísimos corazones. ¿no? que nos hizo un daño enorme saber que eso podía pasar, que esas niñas estaban siendo usadas, violentadas, violadas, las nueve sobrevivientes están embarazadas uh -huh. eh, eh, y además se las dejó morir quemadas. Eso es un, uh -huh. un dolor que no puede callar, que no puede callar. Uh -huh. Y en tercer lugar, la historia de Guatemala. Uh -huh. Una de las cosas que ha afirmado muchas veces es que después de la guerra, la gente se vuelve cruel. En el ambiente bélico, formas de crueldad y de insensibilidad que no existían aparecen como consecuencia de la guerra. No van espontáneamente de la vida de los hogares campesinos indígenas, de los hogares guatemaltecos y del de Salvador y de México y de otros países que tienen un problema muy grande de guerra informal. Tanto sea de una guerra represiva, como fue el caso de la guerra guatemalteca de los años 80, sea una guerra de las mafias, de, la, de las maras, de las pandillas, eh, eh, en fin, de diversos tipos de organizaciones mafiosas. Son todas guerras informales, son todas eh, expresiones de una, de una expansión de la esfera paraestatal del control de la vida. Entonces, eh, una visión de, esta, de este proceso que no es la mía es que de la violencia de género, del patriarcado que habita en los hogares de la gente simple, se expande la violencia sexual y feminicida a la guerra. Absolutamente no es mi posición. Puede haber patriarcado, desigualdad, formas jerárquicas, en fin, diferencial de prestigio entre hombres y mujeres en un hogar campesino indígena. ¿no? Pero no es un hogar feminicida. No es, un lugar, no es un hogar violador, bueno. no es un hogar que va a destruir el cuerpo de las mujeres. Entonces, claro. la, la guerra trae eso a los hogares. El ambiente de extrema violencia, las guerras económicas, que son las guerras mafiosas. Producen destrucción del tejido O social. de las guerras represivas, como fue el caso de Guatemala. producen eh, Son violentogénicas. Claro. La programación neurobélica acaba siendo violentogénica. Para toda la sociedad. Y entonces, en bueno, ese caso de Guatemala, la historia de la guerra está presente. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a Rita okay. Laura y al público. Y al Palabra Mujer también, por supuesto.